Anteriormente, en Diez Mandamientos, Cobalt fue aprisionada por Naomi en todos los días desde su salida de la prisión diálica, forzándola a renunciar a un momento tras otro a la victoria en el Nueva Dinastía, a la reunión del grupo. Apareciese donde apareciese, había víctimas mortales. También vimos la parte de su pasado, cuando llegó a este mundo, al Renacimiento, y el lugar a donde fueron. El resto de refugiados de tango. Mandamientos de Nevan conocidos hasta el momento. Mandamiento número 1. Todo le pertenece al Estado, incluso a las personas. Mandamiento número 3. Cada 5 años, un grupo de rebeldes atacará la mansión presidencial para ser humillados y dar escarmiento. Mandamiento número 5. Al nacer, se te asignará una clase social, de la A a la G. Mandamiento número 8. Cuanto mayor es el rango social, más poderosa es el arma de duelo. Oh padre, haz que se rinda. No voy a dejar de manchar mis manos de sangre. No voy a permitir que se salga con la suya. Pero me agota. Esto no es algo que yo quiera hacer. Así que por favor, haz que se rinda. Cuanto antes, que vuelva a su prisión y que me deje tranquila. perrita de fénix se te acerca y te empieza a ladrar me da igual uh, 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 no no me uh, da igual me levanto y cojo las chuches <laughs> Loop. y ya, ya está sentada delante de ti levantando la patita esperando una chuche <laughs> me siento a su lado y le doy una chuche <laughs> si te sientas a su lado empiezo a lijear la la bolsa de las chuches como empujando la cabeza hacia ahí. Vale. Te doy otra, pero que Fénix no nos vea. Estoy aquí. No. Puedes darle otra. Le doy otra. Eh, ¿Tienes cara de que no ha ido bien? No. La verdad es que no. ¿Y qué podemos hacer? ¿Te importa si hoy sí si descanso? No, son eh, las doce menos veinte de la noche. Puedes ir a dormir a la cama del fondo. Te va a ladrar, Loop. Bueno. <laughs> Intentaré hacerme su amiga, supongo. <laughs> Mientras estás en el salón, lo ladra. Pero cuando cruzas la barrera de la habitación del fondo, te empieza a ladrar. <laughs> <Y risa> Fénix la agarra por el lomo, la, se la lleva y cierra la puerta. Gracias. Un rato después ves como eh, escuchas como que está raspando la puerta desde fuera y ves que Fenix hace Y se la lleva de nuevo Me desplomo en la cama, en plan de plancha. Puedes dormir sin miedo a levantarte y que esté Naomi delante de ti. Ya. Llevaba muchas horas pegándome sí. con ella. Muchísimas. Duermes, te despiertas. ¿Qué quieres hacer? Ponerme a darle vueltas a qué voy a hacer. Creo que Cobalt tiene fuerzas de seguir intentándolo. Uh -huh. El problema es que no quiere seguir viendo muertes innecesarias. Así que está como imaginándose escenarios en su cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Exacto. ¿Vas a pensar desde el cuarto? Sí. Vale. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Una hora? Vale, Fenix sigue durmiendo pasada esa hora. <laughs> pues más horas. ¿Hasta que se levante Fénix? Sí, igual, no sé, por ejemplo, acerca de la hora de comer. Fénix sigue durmiendo. <laughs> bueno, creo que también las horas pasan y Cobal no es tan consciente. Va repasando cada día, que ha hecho cada día, cuál es el avance de, de cada momento, de cada paso que ha dado y... Que es lo que sacrifican cada uno de ellos. Mira, tenía un chiste de pipís y no lo podemos hacer porque te has quedado en el cuarto. Bueno, pues nada, lo siento por tu chiste de pipí, pero Cobal está triste y está estresada. <laughs> cuando se levanta Fénix escuchas desde fuera ¡Loop! Y luego ves como, <laughs> escuchas como llena un cubo. Oh no. Y luego la puerta de la calle... Se ha metido Loop. Está correteando por la casa. Buenos días. Buenos días. Voy a bajar un momento, aunque ya he hecho todo lo que necesitaba aquí. ¿Te acompaño? ¿Si quieres? Sí, sí, sí supongo. <laughs> vale. Eh, te aviso que no hay ascensor. Da igual, soy experta en subir escaleras también, sí. <laughs> es verdad, tuviste la historia. Aquí no va a haber, nadie te va a tirar barriles desde arriba. Espero. ¿Cómo se llamaban? ¿Los nombres que te tiraban barriles? Tenían nombres bíblicos, pero no me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Eh, vamos a la calle. Bajáis. Casi hay que ir empujando al loop. <laughs> Porque no le gustan las escaleras. Y en algún momento parece como que hace el amago de ir a hacerse pipí, pero Fénix eh, la empuja corriendo para llegar hasta la calle. <laughs> qué bichito. Un poco. Y llegáis hasta la calle. Y instantáneamente ves que tironea un montón. <laughs> ¿Quieres llevarla tú? Sí. Sujeta bien, ¿eh? Vale. Te da la correa. La sujeto bien, me da miedo que se escape. Está, tironeando, está tirando hacia el parque. Se para y empieza a girar en círculos alrededor de ti. Yo, yo le dejo hacer, o sea. <laughs> no sé qué está haciendo pero yo le dejo seguro no te mueves porque te está enrollando bueno a ver quiero decir pero puedo puedo darle vueltas a la correa para que no me enrolle y según estás haciendo eso eso según estás haciendo eso se agacha para hacer popo en el suelo ah bien sí, mira a Fénix ya tiene la bolsita en la mano no te lo ha pedido está vale, vale. la cajita como buena persona civilizada sí no queremos dejar caquitas en la calle uh -huh. Hacer una papelera de la tira. Vale, bueno, un buen podcast de sacar a pasar perritos. Creo que después del estrés que tenías, sí, sí. ¿Qué más? La, la gente no se queja por esto, ¿eh? La gente Creo se que, queja bueno, cuando no, no, apuñalo a Zinc en el ojo por sexta vez en un capítulo. <laughs> Nadie no, se me ha quejado por tanto tenés. Que no, que no, que es broma. No, ahora me estoy defendiendo. Bueno, bueno, vale, pues depiéndete. ¡Ah! Bueno. ¿Cuál es el plan? Te dice Fénix. El plan es que no puedo seguir adelante sin más. Y... Y no sé tampoco qué haría si avanzo. Así que necesito un plan para evitar eso. Y... Creo que el único momento para montar ese plan que tengo... Va a ser antes de los días del juicio. ¿Antes del juicio? Sí. ¿Pero ya estando fuera del arcón? Sí. O sea, ¿el día que pasasteis en esa casa? ¿Fue un día? Sí, ¿Llegó el... un día? Um, sé que me desperté, luego me fui a dormir, y que yo sepa ese mismo día fue cuando la abandoné. Pero pasaste unas horas ahí desde el momento en el que tienes el checkpoint, ¿verdad? Sí, es el primero después de salir del de arcón de la mansión. Pequeñita. ¿Vale? Si no te importa, no voy a hacer que te desvanezcas aquí en medio de la calle. Ahora cuando subamos te mando de vuelta. ¿Vale? O sea que te toca subir las escaleras. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? <laughs> Para que nadie lo vea. Ah, vale. <laughs> Acuérdate cuando te materializaste en la escape room. <laughs> Porque teníamos un gemel muy enrollado, que si no. <laughs> ya, bueno, es que, perdóname, estoy acostumbrada a desaparecer de la nada en mi mundo, ¿vale? ¿Desaparecer de la nada? Sí, o sea, decir, pues hasta aquí y vengo para acá. Hmm, ya, bueno, pero mi mundo sigue. Ya. Bueno, y el tuyo no sé. Mm, espero que no. Prefieres no pensar en ello, ¿no? Sí. ¿Vale? Bueno, pues este sigue. Y le tendría que dar explicaciones a los vecinos. ¿Ves ese vale. señor que está pasando su perra por ahí? Sí. Ese señor se mete en todo. <laughs> vale. Pues. los vamos para arriba. <laughs> vale. Subís por las escaleras. Estás acostumbrado a subir escaleras, pero subir a un quinto canso. ¿Estás acostumbrado o no? Ya. Además. Quiero decir, aunque mi cuerpo haya subido muchas escaleras, no es este cuerpo que tengo ahora. No. Este es el cuerpo que llenas de la Sí. Llegáis hasta arriba y te hace el fusfus. Fus. Y por primera vez en mucho tiempo. Me... ¿Qué? Me ha mandado sin desayunar. Sí. Por sí, primera vez cabrón. en mucho tiempo. ¡Cobal! ¡Fai! <laughs> sí. Por primera vez en mucho tiempo, te recibe el techo de tu cuarto dentro de tu mansión. ¿Sabes que estás en el primer eh, día post-arcón del primer acto? Eh, está Naomi de camino. Está Mercury atrincherada afuera. Está Anubis eh, reteniendo a Naomi y probablemente también de camino. Están eh, Tataki y Tin en la cárcel. Probablemente ya son novios. Están Think y eh, Silver ahora mismo contigo en la casa. Sí. Y creo que no me dejo en nadie. Eh, creo que no. Lo único es que esta noche hemos dormido Think, Silver y yo todos juntos en la cama de tango. Think, Silver y tú, es verdad. ¿Y te despertabas primero? Puede ser. Sí. Vale, pues te despiertas primero. Es cuando subiste a por la pizarra sí. y te encontraste el mensaje de Gold Sí. Ese día. Pues estás ahí. Vale. En cuanto se me abren los ojitos, no pierdo ni un segundo. Me levanto en la cama y empiezo a decir en voz alta ¡Mercury! ¡Mercury, este es dónde estés! ¡Te invito a mi casa! ¡Ven aquí ahora mismo! Entra. <laughs> Escucha a fin de decir mm. <laughs> Y a Silver, ¿con quién hablas? No sé si tengo que esperar por una señal o no. Pero creo que tenemos un rato para hablar. ¿Estás diciendo eso tú? Sí. ¿A quién? ¿A Mercury? A, a todo el mundo, no lo sé. <laughs> Estoy buscando cámaras por la sala. En Cobal, ya o sea, no estás dentro del arcón. No tienes que hacer cosas raras. Ya, ya, ya sé. Vale. <laughs> Contexto. Vengo de un día en el futuro. De, de mañana. De dentro de varias semanas. Soy la cobal que ha ido a la cárcel, se ha escapado de la cárcel, ha visto como tú conseguías una armadura, ha vuelto a liberar la nueva dinastía y la que está intentando buscar una salida al marrón que se me ha venido encima. ¿Cuál es eso que dices? No tiene ningún. Y de pronto se oscurece la habitación <laughs> y cuando pasa más es. <laughs> una bola de mercurio gigante de la ventana como esperando a que le abras la ventana voy, obviamente abres la ventana y eh, están Silver y zinc casi apartados contra la pared, asustados y la bola de metal se deshace aparece Mercury y dice hey, eh, un vale. placer conoceros vale sabes que acabas de reventar mi cuartada, verdad? ¿Eres consciente? Sí, eh, es más complicado que eso. Contesto rápido. Eh, ¿Del futuro es, espera, Mercury? Espera, ¿quién, quién eres tú quién eres tú? Vale, ah. esa es Mercury. Es la hermana de Tataki, el revolucionario que atacó la mansión de Cletus antes que nosotros, que por cierto ahora es el novio de Tim. <risa> pues, <risa> a a Silver. <laughs> muy confuso. Incluso hablaba a, a Mercury diciendo: que... <laughs> Felicidades, eres familia del presidente ahora. Oh no. <laughs> vale, perdón. Ya, También soy miembro de Fuerza Desconocida. Sí, es lo verdad. Era... Lo era desde hace mucho tiempo. Um... Creo que es el Zink que están totalmente <laughs> plantados confusos. Por favor, seguidme. Sé que es difícil, pero tenéis que seguirme. No tenemos mucho tiempo. Desde el día que nos escapamos de la cárcel. Yo creía que íbamos a estar a salvo, que nos hayamos librado de Anubis, de, de todo el mundo que nos perseguía y que íbamos a seguir avanzando en nuestras cosas. Silver, levanta la mano. Sí. ¿Qué cárcel? Diálica. Gracias. Hemos escapado de Diálica. Sí. O sea, hemos entrado en Diálica. Sí, pero no vamos a volver, no os preocupéis por eso. Entonces, paso hacia adelante, hace unos días después, y resulta que todo lo que creía está mal. Naomi nos ha seguido todo este tiempo. Naomi trabaja para novis. Y Naomi está en bucles como yo. Así que. Naomi, mi Naomi. Sí, esa Naomi. Um, Naomi. Está en bucles como tú. Sí. Pero en los mismos bucles preguntando siempre ¿vale? haciendo la, la pregunta más precisa no sé exactamente cómo funciona pero sé que cuando yo me muero y vuelvo ella lo hace conmigo o sea es como si estuviera ligada a mí de alguna manera sí exactamente eso vale ¿dónde está Naomi ahora? que yo sepa viniendo hacia aquí y en otras versiones de este día se ha conseguido colar en esta casa porque hace tiempo estuvo aquí ¿Cuánto tarda en llegar? Eh, no lo sé, la última vez tardó horas aún en... en llegar hasta este sitio, bueno... Vale, tenemos horas de conversación. Tal vez menos porque... ¿Ahora viene con armadura? Armadura como la mía, dice Mercury. Sí. Vale. Vale, eh, pongamos que tenemos media hora, ¿vale? vale ¿Vale? Ahora se puede hacer mucho. Vale. Y no pierde tiempo, empieza a proyectar sobre la pared de la habitación de Tango. <laughs> Creo que Silver y Zink se sientan. Eh, recordad que este Silver y esta Zink ni siquiera habían decidido seguir adelante aún. Sí. <laughs> Están pasando el trip de su vida. <laughs> Lo siento por ello, pero es que no hay tiempo. Vale. Cobalt, necesito que hagas en un resumen... No de dos minutos, de 15 minutos de todo lo que esté pasando. ¿Puedes hacerlo? Sí. No te dejes ningún detalle, por delicado que sea. Vale. Eh, ¿Puedo decir? ¿Y le doy todos estos detalles o tengo que hacerte? Vale, sí. No, no, no vas a vale. estar 15 minutos haciendo un resumen no. De la serie. <laughs> Esto no es un episodio recap. Yo qué sé, pero por si acaso. Vale, le quiero contar con detalle qué hemos hecho cada día. Gente a la que tienen fichada para coaccionarnos a nosotros. O sea que, desgraciadamente, le tengo que decir que su familia está bajo amenaza. Yo qué sé, también le hablo de Everon, por ejemplo, que es uno de los pocos aliados que tenemos fuera. Y que necesito saber qué vamos a hacer. Vale. O sea, estamos en una situación en la que... Si sí, eh, seguimos desde hoy, tienen a mi hermano y a su novio. Sí. <laughs> si sí. sí, no se puede seguir desde Diálica, ¿le has dicho lo de las...? No. Vale, pues ahí te... A Pero, bueno, a ver, no, como... Vale. Déjame tener... a ver, si le has dicho lo de las... Eh... No me sale el nombre. Eh, quimeras. Lo de las Quimeras. Los mejorados, vamos. Eh, sí. Vale, necesito hacer un paréntesis ahí igual, por si me dejas hacer esa parte hablada. Sí, sí. Vale. El día tope al que me permitía volver fue hasta después de Diareca, la mañana que nos escapamos. Porque volver dentro es muerte asegurada para mí. Que es lo que quiere Naomi. O sea, Naomi no me está simplemente persiguiendo porque sí, para torturarme, sino para que vuelva a Diálica. Pero si te van a ejecutar el día que te ejecuten, igualmente puedes volver a elegir dónde caer, ¿no? <laughs> Ojalá fuera así, pero hay mandamientos dentro que no lo permiten exactamente. ¿Puedo preguntar el qué? Dice Mercury. Sí. Pero creo que sobre todo le debería dar explicaciones a Silver. ¿A Silver le pica un, po un, le pilla un poco de improviso? Mm, si te tuviese que dar una mala noticia, ¿la querrías saber o no? Siempre. Vale. Me acuerdo del día que le dije que se iba a morir. Cuando repetí el bucle del veneno. Y no me fío del todo de sus palabras. Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Dentro de Diálica hay un segundo halcón. En la enfermería. Y es allí donde está realmente el problema. Porque... Toda la gente que muere dentro de la prisión. Acaba allí. No del todo muerta. Es como si sus corazones aún palpitasen. Es como si te atrapan viva ahí, ¿no? Sí. Silver está muy callada. Baja la vista. Es decir, que no les dejan morir del todo. Así que y de, de igual del día de donde vengas, mi padre está condenado a eso, ¿verdad? Sí. Y dices que en el día después del asalto al nueva dinastía, yo he desaparecido, ¿verdad? Sí, tú y think? No sé por qué Zinc habría desaparecido, pero yo iba por mi padre. ¿Tengo ganas de ir ahora mismo? Vale. Ah, eh, si he desaparecido también, es que probablemente te he visto y me he ido contigo. ¿Por qué me habéis hecho eso? No te lo no, hayas hecho a ti. Ya no sé, si quiero decir, no me estoy culpando de nada. Solo estoy preocupada por vosotros, ¿vale? Bueno, se han ido la persona más rápida y más resistente. Y con una armadura. Y vamos con una armadura. Sí, a eso quería llegar, dice Mercury levantando la mano, tratando de cortar la conversación. Si siguiéramos desde hoy, está sacrificando a Tini Tataki, ¿verdad? Que a priori no van a poder escaparse de Diálica. De la Fuerzas Desconocidas, sí. Sí, pensemos en fuerza desconocida por el momento. Porque son los que tienen que mover el engranaje hacia cambiar el futuro, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, si nos ponemos en fuera de la prisión, si vuelves a tu cuerpo un día eh, eh, un día después de salir de la... O sea, el día que sales de la prisión, en ese momento estamos ya a los cinco y cuántas armaduras tenemos. ¿Cuánta? Cuatro. ¿Cuáles? Tú, tu hermano, Zink y yo. No, eso es un día después de salir de la prisión. El día de la salida de la prisión no está la de Zink. Tres. Vale, y el día antes de ir al Nueva Dinastía... O sea, y el día después tres. Y el día antes de ir al Nueva Dinastía tres otra vez. Y el día después de atacar el Nueva Dinastía cuatro. Sí. ¿Lo mires como lo mires? Si además es un momento en el que Finca ha cerrado las heridas y poseemos cuatro armaduras, creo que lo sensato sería buscar un camino para eh, continuar desde ese día. Todos los días van a implicar un sacrificio, del primero al último. Ahora la cuestión es qué sacrificar. Pero ¿estás segura de que quieres ser tú? En ese bucle, cuando te despiertas, Anubis ya me tiene, ¿verdad? 100% asegurado. Tengo segundos como mucho. Vale. ¿Coal me puedes decir que haría Anubis contigo si te tuviese? Llevarme a Diálica. O matarte. Sí, pero matarme no le serviría de nada. Y claro, presionarte, presionarte para mandarte a Diálica de vuelta. Sí. ¿Me puedes decir qué haría con Tataki si le tuviese? Matarle. No me va a matar a mí directamente. Eso sí es algo que he notado. Cuando tenían a ti y a alguien más. A ti nunca te usaron como muerte para obligarme a mí a retroceder. Porque soy valiosa para Nubis. Vale. El problema es que no soy la única vida que está en juego ahí, ¿verdad? Sí. Quiero creer que si depende de Naomi una posibilidad de convencerla de que no lo haga, o al menos sé que en el fondo ella no quiere, pues ahí lo tienes. Esa es la mejor oportunidad. Lo cual nos deja en... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos después de eso? Trata desesperadamente de contactar con Silver y Zinc, aunque probablemente no puedas. Y busca un lugar seguro en el que esconderte durante un rato. Si no me equivoco, desde ahí todavía quedan 24 horas para la ejecución de Duane. Así que Silver puede que no se mueva al momento. No, puede que le dedicamos un momento a planificar, dice Silver. Vale. Aunque somos cinquillo ya no no planificamos mucho no planificamos ya cuando estamos juntos ya bueno. por eso me has traído aquí no por eso me has traído, sí, traído por eso he venido me aquí va. para llorarte para que me hagas un plan por favor pues hay que buscar un lugar seguro la pregunta es qué lugar seguro si tan solo supiera ¿Dónde está aún un... mi familia o la gente con la que llegué? La... ¿La gente de las películas? Sí. Dale, hemos visto todas las preguntas. Han, han visto todas las películas, sí. Estaba teniendo mis dudas, pero... Sí. Ellos eh, miraron desde eh, otro lado. En este bucle han pasado por cobalón y cobaldo, si lo he visto. Todo el mundo aquí ha visto Cobalt 1 y 2, así que todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Vale. Ah, bueno, pues podemos buscarlos. ¿Qué sabes? Que antes estaban aquí bajo este suelo. ¿Y ¿Vale? si fueron a algún lugar lejano donde no pudiera encontrarle la gente normal? Que si fuera un lugar donde la gente normal no pudiese encontrarles. No sé si es un arcón, no sé si es en otra estación espacial. ¿Tienes algo más? El contorno de la ciudad, alguna forma que tenga, el nombre, cualquier cosa. Eh, ciudad del último reposo. El último reposo. Sé que estuve allí cuando llegué aquí. El tamaño más o menos que tiene. Que flotaba. Flota. Vale. Es un dato importante Sí, la verdad Cobalta está a mí me parecería prioritario Bueno Tengo muchas cosas en las que pensar, ¿vale? Vale Y Mercurio empieza a ser su Mercuricosa Su Mercuricosa I mean, y cosas así El cachetobrazo, brazo, pero es la Mercuricosa Yo, yo le dejo que haga su mercuricosa. ¿Cobal? ¿Sí? Tira percepción. Venga. 21 natural. ¡20 natural! No, es un 2. Estaba pidiendo ah. un 20 natural, pero es un 2. Vale. Me dispongo a tirar un D4. <laughs> ha tocado 5. Siempre 5. Siempre 5. Naomi en su armadura. Entra por la ventana. Sin duda ni un momento. Lanzándose contra Zinc. El golpe y el espadazo dejan una marca profunda, pero es Zinc. Sabes que Zinc no se muere por algo así. Ya. Eso iba a reclamar ahora mismo. <laughs> y Mercury en casi en un ataque de pánico te dice: ¡Está aquí! ¡Está aquí mismo! ¡Está aquí mismo! Y ves como. Naomi la silencia al momento Vale eh, No le doy No le doy tiempo Vuelvo Treseteo. Vuelves a casa de Fénix Hola a todos, soy Aura Balzoak, Dungeon Master de Diez Mandamientos y de The Zulum en general Hola bonitos Hola Yorikinchis ¿Qué tal estáis? Seamos breves eh, ¿Qué pasa? ¿Qué momento estamos? ¿En qué momento de la vida nos encontramos? si en un momento de la vida en el que habrá, habréis visto que hay muchos shorts y muchos TikToks por ahí pulando mío a diario. Estoy experimentando un montón, estoy subiendo uno al día. Si me, si me seguís en TikTok, pues yo os lo agradecería mucho. Y también tenéis esto. Como siempre, esto es muy difícil de producir y nos viene una traca bastante, bastante importante hacia allá mía. Así que tenéis nuestro Patreon y Coffee. En la descripción, si no nos encontráis, pues somos Zaizei y Balzabak, no hay más. Eh, pues un empujoncito siempre viene bien, si os lo podéis permitir, aunque sea de 3 euros, pues con 3 euros más mmm, hacéis mucho. Eh, ¿qué, más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Algo muy, 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 muy importante. Y es que nos acercamos al final del acto 2. Eh, esto es algo que sabe la gente del servidor. Si estáis en el Discord, pues lo sabréis ya. Estamos... A nada de terminar el acto 2, pero si no, sorpresa. ¿Qué capítulo es este? El antepenúltimo. Os queda uno más y el siguiente ya es el final de acto. Eh, además, el, el, el que os toca la semana que viene ha sido una cosa importante. Como siempre, final de acto, voy a pediros vuestra asistencia. Sabéis que los episodios muy importantes, me gusta tener el chat lleno para irlo comentando con vosotros. Va a ser un esfuerzo... Titánico producirlo. Y como siempre, puede que haya una semana de 10 mandamientos, después de, de, de vacaciones de 10 mandamientos, después de eso, en la que haremos un preguntas y respuestas o algo. Ya os iremos confirmando mientras el tiempo avance. Si os unís ahora mismo al Discord, creo que tienen un evento activo de diseñar tu propio orcón. Así que, pues ya sabéis, si os apetece hacer ese ejercicio mental tan doloroso. Y ya está. Un besito, Os dejo con Cobaltinaomi. Suerte. Apareces en casa de Fénix. Lupe viene a ladrarte. <laughs> uh. Uh. Cojo la chuche. <laughs> Se sienta, levanta la patita. Mueve el rabo. Lupe, ¿tú también confías en lo lista que es Mercury? Es como que Lupe tiene las orejas muy levantadas y los ojos muy centrados en sus chuches. Le, le, le levanto y le bajo la chuche repetidamente. Sigue, sigue con la <laughs> ¿Para que me <laughs> Quiero que me asienta. <laughs> te asiente. Aparece Fénix, te mira a hablar con la perra, no dice nada. Vale. Uh, creo que tengo una salida, Fénix. pues a tomarla? Um, creo que sí, quiero decir, si es una cagada. Al menos sé es que puedo volver. Y con tal de no entrar en un bucle de muertes. Es... Pues intentarlo, pero dale la chucha a Luke. Mira cómo la tienes. Y Luke está muy quieta moviendo el rabo en el suelo. Se la doy, y le doy pets automáticamente. La mastica y luego te chupa un momentito la mano. Oh, y se voy no. a sentar para que le des otra chucha. Me ha chupado y le dio otra chucha. Ya, ya, eh, ya. Necesito distracción. En realidad no, necesito centrarme. Pues, ¿Quieres que te mande? Vale. ¿A qué día? Al último día. ¿Vale? Y te vas a despertar en casa de Luca. Necesito que me tires un de 20 para ver. ¿Necesito que me tires de 20? Porque hasta eso saque... va a representar tu bucle de muerte hasta que saques un 20 natural. ¡Buah! Cuéntame cuántos tardas. <laughs> Podemos aquí estar el resto del episodio. Sí, vale, va. pero quiero declarar una cosa. ¿Qué? Los días que no saque el 20 natural, pero me quede relativamente cerca, en plan de 13 para arriba, vamos a decir. Sí. Quiero intentar hablar con Naomi una última vez? Vale. A ver, tira cuántas sacas en el primero. 7. Naomi, te cuenta. Diecisiete. Perfecto. Vale, te despiertas un poco antes. Ves a Naomi a aparecer. Uf. Vuelve a diálica. ¿Quieres que te cuente algo gracioso, Naomi? Vuelve a Diálica. Te pongo la armadura para aguantarlo un poco. ¿Sabes que Estás intentando acabar con el propio problema que tú has Te ha contado. persuasión a Luis? con desventaja. Tres. <laughs> Vuelve a Diálica. ¿Ves cómo agarra.? Eh... La, la espada. Solo tienes una frase más. Úsala bien. Antes de que te ataque. ¿Te puedo contar el mandamiento para demostrarlo? No, me te va a atacar. Vale. Vale. Las chispas saltan porque impacta tu armadura pero no muy bien. Y su, eh, su espada al chocar con tu... con tu brazo suelta chispas. Si le quieres atacar en momento si no te va a atacar de nuevo. Sí, por si le puedo ganar tiempo. Vale. Adelante. 19. Ok, impactas. ¿Qué quieres hacer? Le voy a seguir diciendo... Pero si te deja tranquila, también puedes decirle a Cletus que no importa cuántos mandamientos ponga para obligar a la gente a ir a atacarla a su casa e intentar dar escarmiento porque voy a ir con o sin ellos. Tira persuasión, sin desventaja. 11. ¿Ves cómo la espada de Naomi tiembla un momento? Y, y te mira confusa, pero te va a volver a atacar. Y es un 14. Esta vez se clava en una junta en la armadura y la espada sientes eh, atravesarte el abdomen un poco. Vale. Le voy a aguantar la espada para que no pueda seguir atacando aunque sepa que me voy a morir ya. Y mirándole, aguantando el dolor, le voy a decir. Tengo una forma de escapar y no te voy a seguir insistiendo en que nos escuches o en que nos entiendas. Solo te voy a pedir que <laughs> intentes perseguirnos si quieres, pero deja en paz a la gente que no ha hecho nada, a la gente que no quieres matar de verdad, ¿vale? Tiene persuasión. 17. Naomi te ejecuta. Vale. Sigue tirando. Dieciocho. No. Dos. Diecinueve, por favor. Tres. Dieciocho. Cuatro. Diecisiete. <laughs> no he tirado tan Julio. Ocho. Seis. Naomi te ha matado seis veces. Diecinueve. 7, no, está Además me imagino a Cobal despertándose y mirando el reloj diciendo, "No, necesito un poco más de tiempo." Sí, yo creo que le, le, le espero. sentado sí. en la gama, no si sé que no tengo el tiempo no no sí. le lucho. No se lo pongo más difícil. Bueno, es una pifia este. 8. Siete. Nueve. no me ha pasado Desde... nada <laughs> 10. Oye, pero con nosotros bueno, tenía que sacar solo más de un 10, no un 120. 13, 9, eh, 12, 9, creo. 9, no lo sé, 16, <laughs> 13, 1, 14, 10, 10, 15, 4, 16, 15, 17 muertes contra Naomi. 16. 17 muertes contra 7, Naomi. 18 muertes contra Naomi. 5, 19 muertes 17, contra Naomi. 20 4, muertes contra Naomi. 21. 19. 22. 16. Vale, 23. Sai, coge otro dado. 24. <laughs> dos en dos. Vale. No. 26. No. 28. No. 30. No. Nope. 32. No, voy a coger. 34. Voy a coger más algo, un segundo. Tira de 4 en 4. No. 38. <laughs> ¡Uno! ¡Sacha! Vale, vamos a decir que 40, por favor. <laughs> bueno, espero que le hayan aprovechado las 40 muertes. <laughs> que se haya desfogado. Te despiertas. Miras, queda un rato. Vale. Naomi ya se ha ido a cortar. Eh, situación. Naomi y Lucas han ido a comprar el pan. A estas alturas sabes que Anubis ya les tiene. Sí. Tataki y Zink han estado. O sea, perdón. Tataki y Silver. Joder. Tataki. Vaya noche, Tataki, colega. <laughs> Tataki y Tim eh, están haciendo cosas en la habitación. Silver y Zink ya se han marchado. Vale. Esa es la situación de todo el mundo ahora mismo. Mi orden de actos es. Correr a por el teléfono. Sí. Y luego correr al cuarto de Tini Tataki. Vale, tienes el teléfono en la mano. ¿Qué quieres hacer con él? Ay, no me sé el teléfono de... Bueno, sé que me va a llamar Mercurio, así que... Sí. Vale. Y corro a porrear de nuevo a la puerta de Tini Tataki. <laughs> Un momento. No, nos vamos ya. Estamos en peligro. Dejad de hacer las cochinadas que estáis <laughs> haciendo. ¿Cómo que estamos en peligro? Luego seguí, por favor, que viene a Omi a matarnos. Oh, 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 ay. <ríe> <ríe> Te llama Mercury. Vale, Mercury, vamos a eh. estar bien. Tenemos un plan que tú misma has diseñado. Intenta mantenerte a salvo, ¿vale? Sé que no va a ser fácil, pero inténtalo. Ya puedo hacerlo. <ríe> vale. <ríe> Suerte. Que Mercury confi instantáneamente confiando porque ¿Siempre? ella ha diseñado el plan. <laughs> sí. Vale. Salen, tinita, taqui. aquí están despinados. <laughs> eh, Tenemos que salir volando. Y miro hasta aquí un momento. Y le digo, ¿tu hermana se va a quedar atrás? Pero sé que no le van a hacer daño, ¿vale? Es un plan suyo. Tenemos que confiar en ella y con suerte todo va a ir bien. Empezar, te ataque muy nervioso. Miro a Zink y le digo. Thin, o sea, a Zink. Y a le Thin. digo. Silver y Zink han hecho una locura, pero también creo que van a estar bien, ¿vale? A, ¿A dónde tenemos que ir? No lo sé exactamente. Tu hermana dijo aquí mismo. Mi hermana, dice Tim. No, probablemente quiera decir la mía. Pero ya estamos aquí mismo, dice Tim. Ya, pero se supone que aquí mismo hay una ciudad. Una ciudad gigante llena de seres fantásticos que flotan. Ah. Vale. ¿Y ves que Tim, por algún motivo, ves como con intención de subirse a tu espalda? Porque a la mía y no a la de Totaki. Por variar. <risa> <risa> bueno. Y porque. Quiero decir, si vamos a estar en peligro y vamos a tener que pelear, tu armadura tiene la capacidad de disparar. Y la de Totaki solo pelea cuerpo a cuerpo. Creo que prefiero estar a la distancia. <risa> vale. <risa> <risa> Me parece correcto. Puede que Naomi nos siga. Pues nada, vamos a aquí mismo. Le pongo como el caballito a, a Tim. Sí. Tim se tu espalda. Y creo que la primera dirección en la que les indico es. hacia mi casa. Al menos allí no nos pueden disparar. Solo no puede entrar Naomi. Salís por la ventana. Empezáis a volar a tu, hacia tu casa. Tata aquí se ha puesto la armadura creo que le ha, le ha dejado un poco noqueado que hayas dicho que tienen a su hermana porque han tardado un montón de años en reencontrarse y solo han estado como tres días juntos uh -huh. entonces tener que separarse de ella de nuevo es especialmente fastidioso para él ya yeah. y entonces ha puesto la armadura sin rechistarse en la mitad del combate simplemente afectado y porque tenéis la necesidad muy clara de volar ahora mismo juntos <laughs> sí me siento culpable. Y... Llegáis hasta tu casa. Estáis volando por encima. Ves que está bastante llena de... gente. Ya. Sobre todo la puerta y os están señalando y todo el mundo se está viendo claramente. Y en la lejanía ves un fogonazo. Y cuando miras hacia allí ves a Naomi llegando. ¿Hacia dónde quieres ir? Aquí mismo. Mm. ¿Qué, ¿Qué te dijo Mercury? <laughs> que está aquí mismo. Pues aquí mismo no está. Y para abajo no está. Oh. Así que supongo que miro para arriba. ¿Ves el cielo? <laughs> no parece haber nada. Pues ¿No? nada, para arriba. <laughs> si sabes que no está abajo y no está aquí, vamos arriba. Vale. Habías dicho que la ciudad flotaba, ¿verdad? No sé si lo has dicho. Sí. Pues y vamos a para... ver. me dijo que era como súper obvio que tenía que decirlo lo primero. Hombre, si la ciudad flota, supongo que estará flotando, ¿no? Espero. Pues, pues sube que vienen a mí. <risa> <risa> Empezáis pues, pues, a subir. Sí. A toda velocidad. Me los imagino. cerca de la, del ascensor. <laughs> No exactamente. Bueno, sí, vais cerquita al ascensor, no lo había pensado esto. Y. Mmm, de pronto, mientras estáis ascendiendo, alguien os alcanza. No, mi espada en mano. ¿Ves cómo Tataki invoca su sable de luz? Quiero que tires iniciativa. Intento pillar frente a la distancia. Sí. Mi iniciativa es 14. Tira con desventaja porque Tini tú vais por, con desventaja por el tándem que estáis haciendo. Nueve. O sea, llevas a Tini a caballito a cientos de metros de altura. ¡Ya! ¡Ya! Encima se estará quejando del frío. Vale, va a ir Tataqui primero. Vale. Eh, ¿Ves.? Oye, voy a tirar una percepción por no. Vale. ¿Ves.? Eh. Que Tataki guarda un poco las distancias, como que tampoco quiere hacerle daño a Naomi. Sí. Sobre todo, crees que conociendo a Tataki, porque eh, sabes las implicaciones de que tenga una armadura. Y esto no es algo que les hayas dicho en este bucle, de hecho. Bueno, no sé si lo, lo pueden haber deducido. ¿Sabes las implicaciones de que tenga una armadura? ¿Sabe que no es una mala persona ahora mismo? Tataki? Pero si lo saben, está es el bucle en el que les hemos dicho el mandamiento que nos dijo Mercury, ¿no? Sí, 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 eso sí. No me refiero sí. a eso. Ah. Me refiero a que no habían visto hasta ahora a, Mer a Naomi con armadura. Ah, vale, vale, perdón. Pero bueno, aún así, sabes que le, veo le guardo un poco las distancias por eso. Entonces cuando ataca, ves que hace daño, pero no todo el que podría hacer. Vale. O sea, está... No, 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 no quiere hacerle daño de verdad a una buena persona. Ese es el sí. punto de vista de Tataki. Vale. Es el turno de Naomi mi no tiene las mismas restricciones. No. Y cuando va hacia Tataki, ves que empieza a apuntarle al pecho o hacia el hombro o la cabeza donde suele apuntar. Ves que eh, le golpea directamente en una pierna. Y... De pronto el polo de Tataki es mucho más inestable. Y le ves tratando de mantenerse en equilibrio solo con una única pierna. Y es tu turno. Extiendo una mano. Y empieza a cargar el rayo, pero es una intimidación. Le quiero decir. Naomi, sabes perfectamente que no quiero seguir adelante con muertes innecesarias, así que déjanos ir. Tírame con desventaja. Nueve. Uh... Eh, Naomi eh, se pone. Se cubre contra tataki o sea, no es que la agarre y se cubra, sino que vira lo sí. suficiente para que tengas, eh, estés empujando, tengas a Tata aquí en medio. Y eso también hace que eh, Tim, cuando saca su, su vara y la trata de apuntar por encima de ti, le tiembla mucho la mano por la altura a la que estás, por lo mucho que os estáis moviendo, por todo. Tiene ahora mismo no tiene valor a disparar. Ya. Estáis en una situación muy complicada. Y va a Tata aquí de nuevo. Esta vez Tataki falla. Y aún así Naomi ves que está manteniendo bien las distancias. De pronto ves como ella agarra su espada y trata de hacer cálculos. Sabes exactamente hacia dónde está apuntando. Hacia el otro propulsor de Tataki. Hacia la otra pierna. Con un 19 en el dado es más que suficiente. ¡Ay, Dios mío! Naomi hinca la espada en el propulsor de Tataki. Y su cuerpo, cubierto de armadura, no tarda en caer directamente hacia el vacío. Es tu turno. Tataki está cayendo al vacío. Voy hacia abajo todo lo rápido que pueda. Tienes que tener cuidado con Tim. Ya, pero... Dejarme vale. caer y ser aerodinámica. Vale. Estás haciendo eso. Tim se aferra a ti en su turno. Y de pronto sientes un golpe tremendo cuando el escudo de Naomi se choca contra tu cabeza directamente aturdiéndote. Y no duda ni un momento en agarrar y te empieza a elevar. Puede que sigáis cayendo. Pero estáis cayendo. Mucho, 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 mucho más lento que Tataki. Y es tu turno. Naomi, por favor, deja de hacer esto. Porque basta con que una vez sea más rápida que tú. Para que todo esto haya sido en vano. Mientras estás diciendo esa frase, y por la duración que ha tenido, de pronto notas que tienes menos peso en la espalda. ¡No puede ser! Y cuando miras hacia abajo, olvidándote de Naomi por un momento, ves a Tim cayendo en picado lo más rápido que puede hacia su novio. <laughs> ¿Es el turno de Naomi? ¡Es un main de natural! <laughs> Ay, Dios mío, por favor. <laughs> Me planteo seriamente si resetear o no. <laughs> eh, Naomi te da un tajo con la espada, no parece estar yendo hacia los propulsores. Uh -huh. Está. ¿Crees que está alargando esto? Para que, porque sabe que esta te va a escocer. Ya. No te está matando al momento, pero sí que le ha hecho una buena brecha a tu armadura. Otra, no le. No, pero no, quiero decir. Las heridas en las armaduras y las, lo, los golpes que se suelen llevar las armaduras se suelen. Creo que esto no lo he explicado nunca. Cuando la vuelves a invocar suele estar bien ya reparada. Ah, yo siempre he dibujado el agujero de Cletus. Es que el agujero de cletus se queda ahí porque le costó la vida a Brass. Ay. Es distinto. Vale. Pero. sí, ves que se hace. se lleva una raja. Y. Te, te echas para atrás, es tu turno. Estáis separados por el momento ahora. Eh, intento bajar. Empiezas a hacer el deep dive y ves tu casa ya. ay está bastante más cerca de lo que creías, lleváis un rato bajando. Pero de pronto ves algo que sube. Algo que sube muy rápido. Una armadura. Que a pesar de tener que protegerte. Muestra mucho más cuerpo del que debería. <laughs> es a Tim volando en su propia armadura. Con Tataki en la espalda. Y mientras con la mano extendida. Está cargando algo que no deja lugar a dudas. Es una bola de fuego gigantesca. Sí, es, 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 Se resetea y te quieres subir. ¡Y ya voy! Y va ataque de Tin. Um, de pronto ves que Naomi se tiene que poner el casco de la armadura y cubrirse totalmente porque queda enterrada en la bola de fuego. ¿Sabes que una armadura de estas no se ha roto por eso? No. Pero, pero, dices, vale, esta aturdida corre. Vale. No, no, le guía para escondernos detrás del ascensor. <laughs> Mientras estáis subiendo por detrás del ascensor, ves eh, pues que Tataki se ha quedado la armadura y mira a Tini y dice, Yare, Yare. <risa> <risa> no. Y tras unos segundos sin armadura vuelve a aparecer y se la coloca. Vale. Y estáis subiendo Ay. la tres ya. No tenéis peso muerto, parece que estáis subiendo a mí atrás. Bien. Vale, ¡Otro tiempo. Y. Es de golpe. Pero ves un brillo raro, un poco lejos del ascensor. Te tienes que mover un poquito desde el ascensor. Pero es un brillo extraño, que no parece venir de ningún lado. Me desvío un poco. Para ver qué es. Y cuando te desvías y desvías y te alejas de ese ascensor de tu casa, algo empieza a dibujarse en el mismísimo cielo. <laughs> es una enorme ciudad en la que ya estuviste una vez. Corro, os abuelo, <laughs> <laughs> muy fuerte para allá. Espera, esto ha estado siempre encima de nuestras casas, dice Tim. No, no, siempre. Desde hace unos años. Se rasca un poco la cabeza. Y Teta aquí repite Yare, Yare. <laughs> van dos Yare, Yare seguidos, ¿eh? Van dos Yare, Yare. Bueno, siempre van de dos en dos. Sí. Y... Cuando llegáis a la ciudad podéis pues, aterrizar en las carreteras. Estáis en el último reposo. ¿No crees que Naomi vaya a seguiros esta. El cobal está en el suelo, arrodillada, a punto de besarlo. ¡Mira! ¡Es cobal! Escuchas decir a una enana, por ejemplo. ¡Ay! ¡Hola! Y de repente se ve como arruga la cara. Es la primera vez que Tataki y Tim ven algo que no es humano. ¡Ah! <laughs> oh, tienes una barba muy guay, dice Tataki. Gracias. ¿Te acuerdas de mí? No, ¿verdad? Lo siento, no, pero por favor dime tu nombre. <laughs> Me llamo Almovena. Al al <laughs> 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 Mi cerebro ha dicho una cosa en random. Un nombre muy bonito. Como su gracias. Muchas gracias. Eh... Vale, os oh, echaba mucho de menos. Muchas gracias. Eh, ¿Quieres algo? ¿Cómo tú por aquí? <laughs> quiero descansar pero no Iba puedo decir dejándote caer pero estás muy arriba para eso eh. Y <laughs> la tripa. Um, venimos más o menos buscando asilo eh, claro, esta es tu casa las cosas por allá abajo no están muy bien y no nos vendría mal un poco de ayuda pero ah, él y tango están un poco ausentes no sé si de casualidad habrán pasado por aquí. No. Ni Everon tampoco. Bueno, Everon está bien. Pero bueno, estamos protegidos por el arcón. <laughs> ¿El arcón? Sí, tenemos un arcón protegiéndonos. ¿Y quién es el dueño? Eh, Murphy. <laughs> y. ¿No habrá actuado raro últimamente por casualidad? No que yo sepa, no baja de su torre. Vale. Creo que deberíamos ir a verle. ¿Murphy el dragón? Sí, Murphy es un dragón. ¿Un dragón dueño de un arcón? Sí, pero no os preocupéis, somos amigos. ¿Y él es tu hermana? Sí. ¿Y Cletus mi padre? Sí, y Tango el mío. Y Mundungo es muy sexy. Y yo solo lo ¿Pero qué vienes ahora? ¿Es sexy o no es sexy? Sí, si ¿Es no gilipollas? Es. Sí, pero es sexy. Es sexy. Ya, pero gran parte es el arcón. Ah, también es verdad. No ta nadie, nadie puede ser tan sexy si la ayuda un arcón. No, no, es... <laughs> no es eso lo que decía, pero vale. ¡Hola! Escuchas decir a alguien, ¿no? Espinaco. Me han dicho que venías, he venido corriendo. No ha traído en moto porque mis patitas no dan para tanto. Voy corriendo a y y a levantarle. Levanta ese espinaco. Sí, ¿quieres ver a Murphy? Sí, porfa. Vale, ya tenemos ascensor. Oh, vale. Bueno, yo ahora vuelo. Es verdad. Ah, pues si quieres, podéis ir volando hasta allí. Vale. Yo, yo os, os preparo una cena de bienvenida Lo agradeceríamos, la verdad Aunque creo que una comida Aquí las horas van igual que abajo la, Una comida, sí, perdón Es que ayer solo cené una vez, ¿sabes? Entonces tengo la espinita clavada aún ah. He hecho un chiste de medianos, ¿has visto? Sí, sí. <risa> <risa> He hecho un chiste de medianos Vale, y que haya cabracados, por favor Vale. ¡Ve a buscar una cabra! <laughs> ¡Pues si no hay, coge un dinotauro! ¡No! <laughs> ¡No! Es lo único que quería que fuese el fin de la conversación. <laughs> Corset. Vale. Mira, tu nieto está aquí. Ah. Um. Como un anime. <laughs> no, es mejor porque es la realidad. es un se cae, ¿verdad? <laughs> Yo he muerto definitivamente. Bueno, pues vamos a ver a tu dragón corrupto. Vale. No sabemos aún si está corrupto. Es el dueño de un arcón. Ya. Yeah. Vamos a ver a Murphy. Señaló la torre más alta de la ciudad. Supongo que se verá desde todos lados. Sí, se ve desde todos lados. Y sabes que Murphy vivía arriba del todo. Sí. Vale. Llegáis. Hay una ventana abierta. Y el brillo de millones de monedas de oro saluda. Le digo ahora con la mano al brillo Me asomo con cuidadito. Y busco a la masa enorme de Murphy. Murphy se empieza a mover instantáneamente. ¿Quién osa entrar en mi guarida? Un caballero y su séquito. Hola, Cobalt. <laughs> Hola, Murphy. Wolfi. Oh. Konnichiwa. Tatakides. Yo soy Tim. <laughs> ¿Son tus amigos? Sí. ¿Me los puedo comer? No, esto no, porfa. ¿Seguro? Sí. Hola. Te he echado mucho de menos, Murphy. Y yo a ti. Me Me te voy a abrazar una patita. patita. <laughs> Tiene inteligencia. A ver. 19. Mira, si está corrupto, es no el parece. ser. ¿Qué? No lo parece. No lo parece. Todas las personas que he eran como, uy, corrupto, pero clarísimo. Ya. Iron no porque llevaba mucho tiempo, pero una ciudad pequeña, alguien viviendo dentro. Ya, ya han pasado años, probablemente. Ya han pasado años. Hmm. Improbable que no estuviera corrupto ya. Ya. Uh... ¿Aquí os tienen informados de... de cómo va la vida abajo? Bueno, tenemos televisión. Bueno, podría traernos no. alguna en algún momento, aunque sea para ver anime. No, pero que tenemos. Ah, 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 he entendido que no. Vale. Pues estoy bien. Una cosa, que no le reventases la cabeza al mundo un <laughs> A ver, es que... Primero, no podía. Y segundo, intento tener algo de compasión con la gente que... Está afectada por los arcones mm. Y... Seguro que te estás preguntando si yo estoy afectado por el arcón, ¿verdad? Sí eh, ¿Cómo lo llevas? Asómate ¿Dónde? Por el edificio, asómate Ah, bueno, me asomo ¿Ves esa marca roja que hay ahí? ¿Está? ¿Ves que hay una marca roja en el edificio? Como 10 metros por debajo de ti ¿Sí? Hasta ahí llega el arcón ¡Ah! ¡Está fuera! Estoy arriba, encima del arco, sí, por eso no tan arriba. ¡Qué listo eres, Murphy! ¡Sorpresa! <laughs> ¡Qué susto ha pasado! En un momento digo, No, este arco va a ser muy largo, vamos a salvar a Murphy. <risa> <risa> no, Murphy no está corrupto. Se quiere comer a la gente, pero en, como en, con lo normal. <risa> <risa> vale, 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 vale. Otro abrazo. Te pasa la alita por encima. El ala por encima. Te pues es que Tataki y Tim están especialmente rectos y callados. <laughs> están cagados delante de un dragón. Ya, ya, lo normal, quiero decir, te encuentras un bicho de 30 metros, pues normal. Y Tataki está en plan de con una sola de monedas de esas monedas alimento a toda mi familia. Es un coco. Alimento a toda mi familia durante, con arroz durante un año. Exactamente. Mm. Vale. Pues bueno, eh, si tú estás bien, ya has visto la fuga, habrás visto lo demás. Sí. Bueno, ¿qué, qué demás? <laughs> pues el país, y el juicio, y. y la gente que nos está persiguiendo. Las noticias del país suelen ser buenas. Mira, pon la tele. Pone cada 24 horas. Pongo cada 24 horas. ¿Ves a Cletus? <laughs> Ay Dios mío, ¿qué está diciendo Cletus? Venga, ¿qué está diciendo Cletus? Con un cartel que pone en directo. <laughs> ¡Uh! uh. Está Cletus. ¿Vale? Gracias a todos por venir a esta rueda de prensa. Es un asunto bastante serio. Tengo que hablarles de fuerza desconocida y de la amenaza que representan, en especial mi hijo. Ya están otra vez. ¿Ven estas imágenes? Y reconoces lo que ponen las imágenes al momento. Es el Nueva Dinastía. Es el Nueva Dinastía Reventada. <laughs> es el colegio donde estudiaron la, estudiaron la mayor parte de miembros de Fuerza Desconocida. Y este es el apego que le tienen al lugar que les dio tanta enseñanza. No me quiero enrollar. Voy a ser corto. Pero antes de eso, les quiero dar otras imágenes. ¿Ven esto? Y te ves a una imagen de Gustav siendo custodiado y detenido por la policía. Este hombre, aliado de los miembros de Fuerza Desconocida, que al parecer tenía una armadura como ellos, aterrizó el otro día en mi propiedad privada, siendo una amenaza y una advertencia. Y ahora vean esto: estas imágenes apenas tienen unas horas. ¿Ven esta pelea entre ellos? Se han peleado en el cielo por encima de mi casa representan una amenaza constante y mi vida y las de todos los demás miembros de Nevan están en constante peligro no puedo mirar hacia otro lado por más tiempo porque mi hijo está entre sus integrantes es mi responsabilidad como presidente de este país ahora y delante de todos ustedes decirles que Nevan declara la guerra a fuerza desconocida como ciudadanos de Nevan, será vuestro objetivo neutralizar y matar a cualquier miembro de fuerza desconocida que se les ponga por delante. Cobal espera a que la retransmisión en directo acabe. Y cuando pasen a otra cosa, que supongo que será más de lo mismo: más imágenes de lo que ya ha enseñado y más repetir lo que Gretos ha dicho. Papá, la tele. Se va a girar y va a decir. Dibujo la línea en que digan que Gustavo está de nuestro lado. Tu padre se ha pasado ya ahí, Tim. Pero ahora en serio, aunque no estoy conforme con que Cletus haya tomado esa decisión, involucrando al resto del país y... Dudo que vayamos a tener más opciones. Llevamos ya mucho tiempo peleando, así que hagamos lo oficial. Llevemos la guerra que tanto quieren y... Let's show the world what we really care about. How to feel, we kept running Tried to hide away mm -hmm. Can you hear, war is coming This is the day that we stand on This is the day we fight We'll take our pace, we won't give in Our victory's in sight Only a sword in our hand But we enter the lion's den We're not waiting for a war We bring the war to them